Actualmente, las finanzas públicas del gobierno federal atraviesan por una fuerte presión financiera. Tan solo para 2017 se estima que el costo financiero de todo el sector público presupuestario sea equivalente al presupuesto total que se destinará a educación. El incremento en el costo financiero de la deuda crece por varios factores. Uno de ellos es que el saldo crece. Otro es por la pérdida de la credibilidad de la política fiscal. Si bien la Secretaría de Hacienda considera que tiene un manejo responsable de la deuda, la verdad es que los mercados financieros internacionales tienen sus dudas, pues ya perciben un mayor riesgo país en el caso de México. Hace apenas unos años, Chile, Tailandia y México, que tienen la misma calificación en su deuda soberana, tenían un riesgo similar. Sin embargo, el día de hoy, el riesgo de México ya es mayor. En los últimos meses, dos calificadoras financieras internacionales cambiaron la perspectiva a negativa de la deuda soberana mexicana. Esto fue resultado de las dudas que mantienen sobre la evolución de la deuda y de la credibilidad de la política fiscal. Una manera de fortalecer la credibilidad fiscal sería establecer en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria un techo fijo de déficit. Y otra manera de reforzarla sería conformar el Consejo Fiscal que recomendó el Fondo Monetario Internacional. Para consultar nuestro análisis completo, entra al blog de México Evalúa en animalpolitico.com y para dar seguimiento a todas nuestras investigaciones, consulta nuestra página.